decir, tenemos el agua al cuello. No es una metáfora, desgraciadamente. Se cuentan por centenares los muertos y por miles los damnificados. La situación que hoy vivimos revela por lo menos dos aspectos de la realidad colombiana. Por una parte, un modelo de desarrollo que ha acabado con el medio ambiente y nos tiene en la situación actual. Y por otra, la incapacidad o la falta de voluntad de un Estado que nunca ha podido responder a las necesidades de nuestro pueblo. Por otra parte, tenemos un gobierno que dice ser distinto, distinto del de Uribe, naturalmente. Y algunos creen que es distinto. Sin embargo, toma una serie de medidas, propone una serie de proyectos legislativos que lo que hacen es profundizar la lógica de ese modelo que no va a ser ninguna solución para nuestro país o por lo menos para nuestro pueblo. Sin embargo, vamos a hablar de la resistencia. Vamos a hablar de las posibilidades. Hay una frontera borrosa entre el arte y lo que llamamos el rebusque. Hay un trabajo que generalmente hacen las muchachas y los muchachos en las esquinas de ciudades como Bogotá. Ellos sienten que hacen un trabajo artístico y a la vez derivan su sustento de ese trabajo y forman parte del paisaje urbano, al menos para los transeúntes. Pero eso revela una situación social dramática de nuestro pueblo colombiano. Quiere significarnos, por una parte, la resistencia en la vida cotidiana y por otra parte, sus expectativas y sus posibilidades. Hace más o menos pues trabajando, hace más o menos unos 3 meses, pero pues jugando sí ya casi, casi un año o menos de un año. ¿Para ti cuál es la diferencia entre trabajar y jugar? Obviamente sí, digamos que el trabajo busca una retribución, el jugar es digamos que diferente. Regularmente el juego se conoce como algo pues que tú haces por placer y por gusto más que por necesidad, ¿no? Pero igual yo digo juego malabares y por jugar esos malabares y quizás por hacer ese arte que lo considero un arte también, pues tú recibes una retribución por lo que tú haces. Sí, es obviamente con una necesidades que uno tiene, pero pues digamos que a diferencia pues de mucha gente que yo sé que lo hace con, o sea, totalmente necesario y que viven y sobreviven de esto totalmente, pues yo no lo hago totalmente, pero pues sí, digamos que para mi cotidianidad es necesario más que, digamos, no sé, para un arriendo o para cosas así. Malabareo hace 4 años y medio.
¿Y lo haces como que, como opción de vida o como que? Sí, pues. ¿Ya te tocó o qué? No, pues la verdad me gusta el circo, me encanta el circo, me agrada. Y alguna vez empecé con el monociclo, ya sabía jugar diablos, luego mezclé dos cosas y fui aprendiendo. Y hace 4 años me dio trabajo en el semáforo, porque me gusta y tengo tiempo para hacer lo que me gusta hacer. Y con esta falta de empleo, de oportunidades, ¿crees que esto te salva la patria? Claro, 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 porque yo salgo y a mis oficinas, esas son mis oficinas, salgo 3-4 horas y hago pues, recojo mi plata, recojo pues sí. La gente. Otra que te iba a preguntar, ¿tienes un horario establecido todos los días? ¿O? Pues puede ser por la mañana, por la tarde, pero son entre 3, 4, 5 horas que uno trabaja. ¿Y por lo general es acá? También, esa es otra oficina. Tengo más por acá en Chapinero y en el norte. Nada, mi nombre es Alfonso. Y pues en este momento, nada, pues ando camellándole al trabajo, al artista callejero, a los malabares en la calle, en los semáforos. Pues llevo camellando bien serio, juicioso, digamos, con una continuidad, más o menos un año. Y pues jugando más o menos 2 años, de todo un espacio del cual uno hace parte, y pues apropiárselo jugando malabares es lo que quizá. Como hemos dicho, esa es parte de la actividad que la juventud hace en nuestro país. ¿Dónde está la juventud? Se pregunta mucha gente. Bueno, algunas de las actividades y de los gustos que caracterizan la juventud tienen que ver con la música, particularmente con el rock. Hay un acontecimiento en Bogotá, bastante conocido en el resto del país, que es Rock al Parque. Pero no es solamente música, es un acontecimiento multitudinario que convoca miles y miles de muchachas y de muchachos. Y tiene más significados de lo que la música simplemente parece decir. Y vale la pena analizar esa experiencia, porque hay muchas cosas que podemos deducir de ahí. El parque es una iniciativa de la alcaldía que durante 16 años ha hecho labores importantes. Hoy los jóvenes de Bogotá tienen un espacio donde pueden ver las mejores bandas de América Latina y muchas de las mejores del mundo sin necesidad de pagar nada. Es muy importante que Rock al Parque se articule con los espacios locales, consolidar un espacio que integre a las organizaciones sociales, a los nuevos movimientos de rock y a la administración. No es solamente para algunos grupos que son amigos de las personas que están al frente de la dirección de Rock al Parque, sino la administración debe visibilizar todo el movimiento de rock que existe en la ciudad. Hoy el público bogotano es un público con una inmensa cultura de rock, porque por aquí han pasado tal vez las más importantes agrupaciones desde Estados Unidos hasta Chile en todos los géneros: metal, punk, ska, hardcore. Puede ser una estrategia de control social mediante diferentes políticas públicas, en la cual se abren estos espacios para, de cierto modo, decir, démosles espacios a los jóvenes donde participen. Bueno, ahí también está la pregunta: ¿realmente la participación ciudadana y la participación política como ciudadano se limita a meter un voto en una urna y asistir a ciertos espacios que la administración nos abre? O sea, ¿hasta qué punto nosotros estamos participando pues en Rock al Parque? Existen muchas organizaciones juveniles vinculadas con el rock y con las culturas juveniles que requieren de un espacio que las saque de la local y los visibilice en la ciudad.
Y en esa medida me parece que Roda al Parque no ha cumplido con ese papel. Sería muy bacano que abrir espacios donde las diferentes subculturas, como espectadores del evento, podamos ir a dialogar qué significa ser metacho, qué significa ser skinhead. Y desde esos espacios mirar cómo, como jóvenes, no, o sea, nos pensamos la construcción pues, de una sociedad. Hay algunas organizaciones juveniles, como por ejemplo el Movimiento de Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolívar, que en estos festivales lleva camisetas, lleva fanzines, lleva pegatinas, lleva botones. Pero son uno entre los cientos de movimientos que hay en la ciudad. Me parece que los movimientos también han subvalorado Roda al Parque. Y un espacio que logra convocar en tres días 200, 300 mil jóvenes es un espacio fundamental para difundir cualquier tipo de idea. Hacia el año 2006 hubo una iniciativa donde se llevaron unos balones que se soltaron en medio del toque, cuando estaba tocando Mano Chao, contra el TLC. Los balones permitían que los muchachos jugaran a medida que iba pasando el concierto. Me parece que este tipo de iniciativas hay que volverlas a retomar y repetirlas, porque Roda al Parque es un espacio de encuentro con los jóvenes que es fundamental y que las organizaciones sociales y políticas no pueden desechar. Una reflexión nos introduce nuestro amigo Diego en los comentarios a propósito de Roda al Parque. La política está por fuera del acontecimiento musical y habría que introducirla de manera externa, exógena, o en sí mismo el acontecimiento ya es una especie de subversión. Esta discusión entre el arte y la política tiene muchos años, siglos quizá, porque desde los artistas callejeros, malabaristas, artistas de circo, hasta los músicos y los jóvenes que entran en el acontecimiento del rock, podemos rastrear una actitud, un sentimiento que podría significar resistencia. De una manera más elaborada, la relación entre arte y política se ha expresado en Colombia en el teatro. ¿Y qué mejor muestra que un grupo de teatro, una organización que lleva años, 45 años exactamente, en Bogotá y en Colombia, que es el Teatro de la Candelaria, que se lo ha planteado explícitamente y que vale la pena reconocerlo en su realidad? El teatro es una forma expresiva, un lenguaje que tiene un lenguaje específico, pero que muchas veces se vale de otros lenguajes no específicos del teatro, como la literatura, la poesía, la novela, se vale también de la música, se vale también de la colaboración de las artes plásticas con la escenografía, la pintura. Hemos trabajado mucho con grandes pintores como Obregón, como Felisa Burstyn, pintores de primera categoría siempre nos han colaborado con sus lenguajes específicos. Y el lenguaje específico del teatro es la acción teatral, pero puede también tener otros lenguajes como el video, la televisión, inclusive se la sumamos al teatro y nos enriquecen la imagen teatral. La poesía sirve para que uno entienda cuál es lo profundo de la realidad, no la parte asequible, fácil, económico, político, social. Sino el arte va mucho más adentro y por eso es absolutamente necesario en cualquier sociedad. Este estreno, esta obra, lo hacemos fundamentalmente para conmemorar los 44 años que llevamos trabajando con este grupo ya consolidado. A manteles, porque es una especie de banquete
de gran mesa con manteles blancos, la expresión esa que hay para cuando uno lo invitan a una comida muy buena, muy especial, muy llena de elementos que vayan a satisfacer al comensal, uno dice, lo invito a manteles, o sea, una comida muy buena. En este caso, nosotros invitamos a esta obra que trata de explorar nuestra más inmediata realidad, pero de una manera no inmediatista, sino profunda, con acontecimientos inmediatos, pero tratamos de que sea muy profunda la exploración en nuestros conflictos más graves que tenemos en la actualidad en Colombia. Uno de los temas, digamos, que más tratamos con incidentes, con episodios, con asuntos, es el problema este del Bicentenario, que es lo que más nos está infringiendo la realidad, la independencia. Es decir, estamos festejando 200 años de independencia, pero al mismo tiempo estamos cayendo de nuevo en dependencia de otras potencias, de otras. La lucha que hay en este momento más ácida y acre en Colombia es por evitar, por tener conciencia de que esas bases militares de los gringos no nos caigan encima, porque estamos festejando 200 años de independencia de la oprobiosa dominación que hubo de los españoles acá. Logramos esa independencia y ahora volvemos a caer en la dependencia por problemas económicos, por problemas de una política mal entendida, y eso en el arte es un medio de denunciar esa caída tan abominable con las obras que hacemos, las obras de teatro, la literatura, la poesía, la música y la danza. ¿Y por qué abordamos el tema de la resistencia a partir de la cultura? Pues precisamente porque si algo necesitamos en este país es para empezar una revolución cultural. Por eso el gran significado de todas las manifestaciones de resistencia simbólica a las que hemos aludido aquí. Y por eso, cuando hablamos de perspectivas como la que se inauguró con el Congreso de los Pueblos, ninguna de ellas está distante de lo que significa pensar de otra manera la realidad. Debemos continuar resistiendo. Debemos sumar más y más personas al esfuerzo de crear una gran resistencia frente a todo el mundo de opresiones, de exclusiones que hoy en día tenemos que vivir. Por eso nosotros tratamos de llevar la reflexión sobre los acontecimientos y al mismo tiempo las esperanzas y las posibilidades del cambio. Solo en esa medida podremos decir que es un feliz año nuevo, pero porque tenemos una mirada distinta, diferente, sobre lo que tenemos y podemos hacer.